This is a tour of our Spain apartment. This is where Manuel was doing the very same thing he's doing now, except at nighttime. How was your sleep, Manuel? Fantastic. Yeah? Yeah. What did you dream about? Nothing. Food. Not your girlfriend? No. And here's the rest of our apartment. Here's the door to get in there. And our lovely kitchen area. Pretty good. Little view of the wall next door. You can see down there. And here's the view of our bedroom. That's the master bed where I slept with my lovely wife, with yet another lovely view of the wall next door. And then here's Alyssa's little closet. Hello! She's sleeping in the closet, literally. Yep. And there's her little shelf. It's a wonderful closet. So how was your sleep last night? I slept like a baby for more than 12 hours. Didn't wake up once. Here's the other side of the closet. It's the best closet I've ever slept in. Very nice, dear. Are you having a good time? I'm having a great time. Everybody keeps calling me Wappa. And you are Wappa. And there's Mom. Now give us a tour of the bathroom. Show us the bathroom. There it is. See all the mess? Lovely bathroom. They're all pigs. They're pretty good. Oh, with one of those Spanish water heater deals. Works great. Little potty. Little butt washing area right there. And the lovely... Is this the adapter? Mirror. Sweet. We get 10% off. See her eyeballing everybody? That's what Gypsy Boyfriend is doing. Where's your boyfriend? The guy in the black. In the black? Right there. Oh yeah, he's trying to... Who would sit next to that fireplace and be so hot? Especially for the chaperone. This. Okay, put it on. You can see nothing. Oh, look, Alyssa has... Shit. I'm gonna try everything.
Sleepy night today. How do you put this, Ivan? This is a question people have asked for centuries. Wait, let me take this off. Here, hold my money bag. Are these your glasses? Yeah. Yes. Thank you. Oh, shit. Here, wait, let me see. Help your brother put that on. Here, help me put this on. What's this shit? My body is too big for this. You bend my arm. I have too big a body. You know what, you're going to have to help me. Here, how do I put this on? Oh, I'm scared. You put it on first. I'm scared. No, no, no. What's it like in there? It's like hell. Can't even put this shit on you. This is made for like smaller people. I don't think they get too many. I don't think there's too many 6 foot one soldiers. I'm ready to kill some. Ow! That's why I've been fighting in these. Ow, it hurts. Why would you ever want to wear this? Strap me in. I know, it hurts too much. So come on, walk around. Come on, get out of the way. Come on, do it. The knights that hey, wait, go. Wait, listen, let me picture you. Oh, my power is supposed to be moving. Wait, listen, stop moving. I can go to the back. What do you think? It's a good thing for the tourism or no? No, I don't think it's a good thing for tourism because being an American, we lose 25% of our dollar just coming over here. So to spend extra money, that we're losing money even before we even get here. I think that if you want to make money from the people, charge everyone 1 cent more for going out to eat. Even the 1 cent or 1 euro would make a difference in your economy. To tax the people, not the tourism. Can they do you a tourist Look how big this thing is.
pavo. Pavo. Sí. ¿Vale? Un euro el kilo. ¿Un euro? Cada una. This is some garlic with mushrooms. Mm. This is good. La mamá te mente pubreta. ¿De aquí? Sí. Y la mujer de la carnicería. El bar. Y el bar se quedó con, el, con la carnicería de ella. El hermano de Marco. El hermano de Marco. ¿Cuál? Siete. Estos son muy grandes. Estos son los que hay siempre como grandes. ¿Qué buscas? ¿Ya no hay otro kilo más? ¿Otro kilo? ¡Ay, cuidado! De que no me gusta. Wow.
suerte, ¿eh? ¿Y a ti? ¿Qué te trajo? Un Skylander y aquí no sé lo que me trajo. Un Skylander, pero ¿por qué sabes que es un Skylander? ¡Papá, yo tengo dos! ¡Colchonino! ¿Eh? ¡Yo tengo dos! ¿Tú tienes dos? A ver, ¿tus dos? ¡Venga! ¡Venga! Pero yo, con cuidado. Ah, gracias. ¿Te perdiste? ¡Qué bonito! ¿Sin pantalón? Ah, solo... No había dinero para más. Falta. Una camisa. ¡Qué bonito! Papá Noel, que se acordó de mí. Tienes que adelgazar un poco cosas, ¿no? Sí, como tú. ¡Ay, mamá! ¿Qué haces tú? Por atrás. ¿Qué te dice Santa? ¿Qué vas? ¿Quién? ¿Cómo? No. ¿No? Sí. ¿Pero por qué me lo esperando, Javier? ¿Esperando el qué? Esperando a ver qué va a salir. ¡Merry Christmas! Alejandro, ¿qué te trajo a ti? ¿Eso está a ti? No, eso no. Es para... ¿Sí? No sé. Ah, ¿sí? ¡Mira, un jersey! ¡Un jersey! ¡Qué suerte! Ven, que te lo pongo, Alejandro. Vamos a poner el jersey, ¿vale? ¿Esto también? ¿Alfredo? ¿Sí? ¿Merry Christmas? ¿El mío también? Sí. ¡Oh, es nice! Let me see, Pam, bring it over. So I get enough. What did he tell him? Oh, this one's not the one that you wanted? I don't want it. Ooh, very fancy. Coches. Thanks, Mom. Coches. We have a million. Let me see what you got. I got a watch, too. Oh, wow. So you guys are never going to be late. Now we can tell time. That's probably not true. We'll probably still be. Are you going to wear it, Manuel? Put it on. ¿Te traigo eso a ti? Never be late again. Right? You got one too? Yeah. I just use it, maybe, gotta be careful. I just use it for Oye, vamos a ver qué regalo le dieron. Cardboard. This is a book? This is a book that you have to write it yourself. Díselo, Enrique. ¿Díselo a la cámara? No, ahora no. Te lo voy a llevar a Bayana. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entonces? This is a book that you have to write it yourself. Wow, that's good. Do you like books? Enrique! Oh, no, you should have gotten well with it. This is a Skylander. And what do you do with it? Inglés, ¿qué haces en inglés? ¿Dónde lo pones? Díselo. I put it on the table. Díselo. Una tabla, ¿no? Díselo, ¿de dónde? I put it on a portal and appears in the TV. And it's a video game. Okay. Asturias piensa en algo como esto, ¿no? Muy verde, un pueblo tranquilo, vacas, ¿eh? Esta es la Tía Tordo. ¿Tía Tordo? Todo el mundo se ponga con los Tía Tordo. Está mal. No, 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 no,
dime, ¿quién era este señor? Venancio Muñiz Díaz era el tío de tu bisabuelo. Y fue un americano, de los primeros que fueron a América, que murió sin descendencia. Y a él fue el que regaló la luz al pueblo de Ponga hace 100 años, o 200, o 150. Entonces el pueblo de Ponga, agradecido, le puso una estatua. Es la única que hay en el pueblo. ¿Y qué era él de Él era el tío de tu abuelo o bisabuelo, no lo sé bien. Y esta es la casa que vive, ahora vive Helo aquí. Esta casa es de Ángel Díaz Mato, que es primo tuyo. Tiene la misma relación contigo que yo. Y su tatarabuelo, que es tu tatarabuelo, se llamaba Ramón Muñiz, hijo de Pedro y Muñiz, viajó a Cuba y cuando vino de Cuba hizo esta casa para su familia. Y él, el constructor de esta casa, el primero, era el padre de tu abuelo, el padre de Ramón Muñiz. Es que eran todos Muñices. ¿Ya está? Ese fue el que hizo la casa. Efectivamente, Ramón Muñiz. Que está aquí. Que tú tienes fotos de él, seguro, con barba, Ramón Muñiz. Ajá. Y él, al poco de hacer la casa, murió. Y dejó cuatro hijos, que son Pedro, José Manuel, Ramón y Esperanza. Tío Pedro, Pinín, mi abuelo. ¿Cómo me llama? Tío Ramón y tía Esperanza, que es la famosa tía Nina. Ajá. La tía Nina, Esperanza, es abuela del dueño de la casa ahora, que se llama Helu. Helo le llaman, Ángel Mato. Y Ramón era el abuelo mío, ¿no? Ramón era tu abuelo, sí. Esta casa la construyó el padre de tu abuelo. Pero murió muy rápido, a poco de construirla. Y se llama El Rebollín. ¿Y este pueblo? El pueblo es Ponga, pero es San Juan de Beleño, pero todo el mundo lo conoce como Ponga. Que en realidad Ponga es el nombre del área, de la zona, de la región. So how was it, guys? Beautiful. That's good. So tell me, how do you feel being here? It's very nice. It's very beautiful. It's really good that we came so we could see all this. I've heard you talk about it so much, and now we get to see it too. It's good to finally be here. Yeah. This is where our roots are from. Yeah, it's cool. It's hard to believe because this place is amazing. It's nice to see this side of the family.
I think it's forever Carla. Mira, mi bisabuelo, el mío, que era tu tatarabuelo Manolito, se llamaba Pedro Muñiz y estaba casado con Esperanza Díaz. Y estos tuvieron todos estos hijos. Pedro, que era el abuelo de Cuba de tu madre. Ramón, que era el abuelo de Ponga de tu madre. José, Francisco, Restituto, Valentina y Rufina. Ahora vamos a empezar con cada hijo. Pedro, que era Pedro Muñiz, se casó, marchó, emigraban a Cuba para evitar ir a la milicia. Y entonces el tío Perico, que le llamábamos nosotros, se casó en Cuba con Luisa Veloso, que para nosotros era la tía Luisa. Y tuvo dos hijos, que eran Esperanza Muñiz, la madre de Berta, tu madre, y Pedro Muñiz, que para nosotros era el tío Pedrín, que no se casó. ¿Lo entiendes todo eso? Ajá. Bueno. El segundo hijo de mis bisabuelos era Ramón, que es nuestro abuelo, mi abuelo. Y marchó a Cuba también por el mismo motivo, para evitar ir a la milicia. Y en Cuba conoció a una cubana que era de San Antonio de las Dueltas, en la provincia de Camajuaní. Y se casó con ella. Se llamaba Lucila Sánchez del Portal. Y tuvieron cuatro hijos, que son Pedro Muñiz Sánchez, el hermano de papá que era médico en Ponga, José Manuel Muñiz Sánchez, que es mi padre, que era dentista, Ramón Eloy, bueno, el segundo era tío Ramón, y el tercero era José Manuel, Ramón Eloy, que es tu abuelo, o sea, el padre de tu madre, y tía Esperanza, que nació en Cuba también, y tía Esperanza, conocida por la Nina, que nació aquí. Porque como los abuelos se casaron en Cuba, tuvieron a Pedro, que era el mayor, y Ramón, que era el segundo, nacieron en Cuba. Y luego para José Manuel, que era papá, y tía Esperanza, la Nina, esos dos nacieron aquí en Cangas. Porque de aquella todavía no tenían la casa del Rebollín. Entonces, la madre de ellos, al dar a luz a tía Esperanza, se murió a los dos días. Y el abuelo se murió cuando papá tenía como 8 años, o sea que se quedaron huérfanos. Y entonces quedaron de tutores otros tíos. Y no tuvieron la mayoría de edad hasta que tuvieron 23 años. ¿Continúa? Sí, sí. Bueno, el tercer hijo era José, que para nosotros era el tío Pepe, que vivía en Ponga, en Beleño, en una casa que está un poquitín antes del Rebollín. Y se casó con una señora que era maestra de Madrid, que se llamaba Carolina Calle. Y tuvieron una hija, que es Esperanza Muñiz Calle. Y esta vivía en Santa... pues se casó con uno de Ponga y se fueron a Chile, y vivían en Chile, en la ciudad de Santa Cruz. Y ahora sus nietos tiene unas bodegas de vino que se llaman La Posada. Otro hijo es Francisco, conocido por nosotros como el tío Pacholo. Y estaba casado con Eloína Muñiz de Beleño. Y tuvieron dos hijos, que era Eloína Muñiz Muñiz, que se casó con Alfonso Noriega, que era un médico aquí en Cangas. Pero en aquella época él estaba de médico en Cangas. Y Francisco Muñiz Muñiz, que este murió muy joven. Después otro tío era Restituto, conocido como el tío Tuto. Y se casó con la tía Pepa Follo y vivían en Beleño. Y tuvieron varios hijos. Francisco, que murió en México. Pedro, que llamábamos nosotros Perico, que estuvo en La Habana y luego vino a Ponga. Sabina, casada con un Pepe Fresno, que vivían en La Habana también, y últimamente en Jayalía. Lucila, que estaba casada, no sé si se llamaba Paco el marido, no me acuerdo, y también vivía últimamente en Jayalía. Esperancina, que no se casó, Josefa, que tuvo varios hijos, y el último, que se Restituto, que se llamaba Tutín, que murió bastante joven sin casarse.
Ahora, Sabina y Lucila, que vivieron en La Habana, luego marcharon a Hialeah, y Sabina tenía o tiene una hija que se llama Irene, casada con un chico vicentico que había estado preso por Fidel Castro muchos años. Y Lucila tiene un hijo que se llama Pepín y la mujer se llama María Elena. Y esto seguro que viven en Hialeah todavía. A ver qué más me falta. Eso fue ya lo que te expliqué ahora. Y Lucila casada con Pepín. Después estaba la tía Valentina Muñiz Díaz, que tenía una hija que se llamaba Gloria. Y la tía Rufa Muñiz Díaz, que el marido se llamaba Ángel Alonso de Cadenada. Y tuvo otra hija que se llamaba Esperanza Muñiz, conocida por La Morena. Armando Muñiz, que estuvo en Cuba y luego pasó a México y se murió y nadie sabe dónde. Los bisabuelos, que te decían los primeros, Pedro y Esperanza, que tenían 5 hijos varones, a cada hijo al tener una hija les puso el nombre de su madre. Y entonces eran 5 Esperanzas Muñiz. Una era tu abuela de Cuba, que llamábamos Esperancina, la tía Esperanza de Cuba. La que vivía en Chile era conocida como la Tata. La tía Esperanza, hermana de mi padre, era conocida como la Nina. La otra Esperanza no tenía nombre. Y la de hija de la tía Rufa, que también era Esperanza, era conocida como la Morena. ¿Ya? Y se acabó ya el rollo, ¿eh? Bueno, pero explícame cómo fue. A ver. Ok, espérate. Ok. El abuelo vino para acá con todos los hijos cuando eran pequeños. Bueno, con 2, con tío Ramón y con tío Pedro. Y cuando ellos eran ya mozos, vino un hermano de Cuba, que era el tío Perico, con una hija que era tía Esperanza, la madre de Berta. Y se enamoraron y se casaron. Y marcharon para Cuba. Pero tío Ramón era un poco alegre y gastó el dinero. Y luego vino a España, hizo unas oposiciones a secretarios de ayuntamiento y estaba destinado en el ayuntamiento de Ponga. Y vivía en casa del tío Pepe, con el tío abuelo él. Y de tío Ramón nacieron Lucila, María Luisa, Berta y Armando. Son los hijos de tío Ramón y de tía Esperanza, la de Cuba. Ya no sé más. Pero no, sí sabes la historia. O sea, ¿qué le pasó a tío Ramón siendo secretario? Yo no estaba aquí cuando pasó todo ese lío. Yo estaba en México. Cuando tío Ramón murió, yo estaba en México. Pero un papel que yo vi después que murió papá, pidieron unos que tenían mucha influencia un permiso para ir a cazar al monte, a Ponga. Y él, un abogado de aquí de Cangas, que iba a cazar también, lo embaucó un poco y firmó un papel. Y después en Ponga lo querían quitar del ayuntamiento unos que eran muy caciques. Y entonces lo buscaron por ahí y lo detuvieron y lo metieron en la cárcel como 3 meses o 4. No hubo manera de que saliera. Tanto es así que cuando vino Armando y lo conoció, él estaba en la cárcel. ¿Pero de qué murió él entonces? No, murió de viejo, de enfermedad ya. No sé de qué murió porque yo estaba en México. ¿Pero no murió en la cárcel o ya cuando había salido de la cárcel? No sé si murió 2 días antes de salir de la cárcel. 2 días antes o algo así de Saliria, fíjate. Entonces, ¿qué es Saliria? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es eso, Saliria? No, ¿una enfermedad? Sí, a lo mejor algo de corazón o algo así. No sé de qué enfermedad murió, eso no lo sé yo. ¿Y el Rebollín? ¿Quién hizo el Rebollín y cómo? El Rebollín lo hizo el abuelo Ramón. El abuelo Ramón, cuando murió su mujer, que vivían aquí en Cangas, al parecer a ella le gustaba mucho el Rebollín. O la zona esa del Rebollín. Y entonces él se encaprichó y hizo la casa del Rebollín. ¿Y el abuelo mío vivió en el Rebollín o no? Sí, claro, ellos todos crecieron en el Rebollín. Ellos al quedar huérfanos, como de 8 años o 10, los metieron en los jesuitas en Gijón a estudiar.
Y luego, cuando hicieron la carrera, estaban en Madrid viviendo con otro tía Loina Muñiz, que también estaba casada con otro tía abuelo. Y los hijos de tía Loina, uno estudió médico, bueno, eran compañeros todos ellos. Y vivieron siempre con... Y luego, en Ponga vivían con tía Valentina. Tía Valentina murió el año 53, el 55. Porque venía yo justamente de México y dormía en León. Y ese día llegaba tía Esperanza del entierro de tía Valentina. En el 50, en marzo del 55. ¿Y por qué meten a tío Ramón esa? Porque firmaron un papel, ¿no? En el, ya se lo dije. Ah, es que no estaba yo. ¿Y lo metieron a la cárcel y él se muere en la cárcel? Y se murió en la cárcel como dos días antes de salir o algo así. Yo eso no lo... No te lo sé decir bien porque yo no estaba aquí cuando... Yo estaba en México cuando él se murió. ¿Y cuántos años estuvo? Yo creo que fue Ophelia la que me lo dijo. ¿Qué? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? No, poco, como cuestión de meses. Pero de aquella no se podía... Papá movió muchos... Vaya, se movieron mucho para ver si conseguían que no estuviera en la cárcel y que no lo consiguieron. Porque una tía nuestra... pues era casi la mano derecha del gobernador civil de Oviedo, pero con el régimen que había de dictadura y eso no consiguieron. Tuvo que ingresar a la cárcel a la puerta. Okay. Well, and Tracy, anything else you need to know? Yo sé lo que me contaron, pero no porque lo sepa yo con seguridad ni nada. A lo mejor no sé si Ofelia sabrá algo, pero a lo mejor tampoco, porque papá nunca nos lo contaba. Y a mi papá sí me contó que un abogado de aquí le había hecho la faena y por eso lo habían detenido, porque él se iba a cazar con los otros señores. Pero tía Esperanza nunca nos contó por qué. En aquel entonces era común que por un permiso de cacería, pregunto, claro, que por un permiso de una infracción, pero es como si hoy, en lugar de ir a 120, voy a 180, no me meten a la cárcel. O sea, se me hace una infracción leve. Sí, pero no estás en un cargo oficial como estaba él. Él estaba en un ayuntamiento. Annie, trabajando. Can you tell Manny who your mother was and who she married and who her children were, and if you could tell us anything about your sisters and brothers, who they married and their children? Ah, okay. Que le diga de mí. Just, ¿no? Your de family. Mamá, yes, just your immediate family. Bueno, buenas tardes, soy Ana Fernández, transmitiendo para la CBB desde Londres. ¿Qué pasó? No, yo soy Ana María Fernández Muñiz, soy hija de Cuchi, Cuchi es hermana de Angelita, y por lo tanto soy prima segundo de Manolo y de Ofelia. Yo nací en Cuba, luego nos fuimos a Estados Unidos, a México unos meses, luego a Estados Unidos, vivimos en New Jersey, 3 años, luego regresamos a México. ¿Y esposa de Conchi? Ah, ahora les digo. Sí. Mi madre se casó con Tony. Tony nació en Cuba, pero sus padres eran de aquí, de Ponga también. Mi abuelo paterno de Sobrefoz y mi abuela de San Juan de Beleño. ¿Por qué vino mi padre? No sé, pero vino y estuvo una temporada aquí, y en esa temporada se casó con mi madre. No, se conocieron y él marchó a Cuba. Bueno, se conocieron y él marchó a Cuba, y luego como volvieron, y a mí me gusta mucho decir que se casó sin permiso, mi madre se casó sin permiso de su padre. Entonces, eso me gusta. Se casaron y se fueron a Cuba. En Cuba nacimos mi hermano Tony y yo. Luego ya nos fuimos a Estados Unidos y después a México. Definitivamente después volvimos a México y ahí nació mi hermano Juan Carlos, que es el más pequeño de los tres. Y luego mi madre murió en el 79. Parece ser que de un infarto pulmonar. Mi padre murió en el 86. En el 85 murió mi padre. Y ya, y mis dos hermanos siguen en México. Mi hermano el mayor se casó, luego se separó, tiene 2 hijos de ese matrimonio, un chico de 26 años y otro de 21. Y luego ahora se volvió a, bueno, vive con otra chica y tiene una niña de 2 años.
Y mi hermano Juan Carlos, hasta donde sé, es soltero y no tiene hijos, hasta donde sé. Y y yo hace, bueno, primero fui religiosa, yo estuve, siempre estudié en el colegio teresiano, y cuando terminé el colegio y demás, se había muerto mi mamá, y yo creo que por eso decidí entrar a la congregación, y después de 18 años de estar en la congregación, decidí salirme, y me fui a Puebla otra vez, estaba trabajando ahí y demás, y como que siempre tenía de alguna manera la inquietud, pues un poco de desandar el camino que anduvieron mi madre, especialmente de irse de aquí para allá, y porque aquí yo veo que iba a estar mejor en cuanto a la seguridad social y demás, y porque me interesa como el rollo de las raíces familiares, ¿no? Y llevo ya, el año que entra ya voy a hacer 5 años viviendo en España, ahorita estoy en Alcalá de Henares, que pertenece a Madrid, y ya, nada más de vez en cuando, y cada vez que puedo vengo por Asturias. Y un saludo muy afectuoso a Ofelita. So, tell me about your little bed here. This is the bed that one of the queens of Spain slept in. It's only fitting because I'm the queen too. And it was actually very comfortable. I'm sure they changed the mattress at some point in 500 years. But I'm making it so it looks nice. And I'm not sure which queen it was, so you'll have to ask Alfredo. There. Maybe it was this one. Who's that? I hope not. She's scary. That's the reason why I didn't want to sleep in this room by myself. Because Alfredo told me there was a ghost, and then when I came in here, that was scaring me, so I told Mom to sleep with me. Was it good? Was it comfy? Did you sleep well in here? Better than your bed. That's Manuel's bed right there. And the rest of the upstairs where we were. And I'm gonna go to my room now. There's Tracy coming out of our room. Here's a shot of Manuel, peek your head out. There's Manuel right there taking a shower. And some old bookshelves, and here's our little room. And our bed's so old that the support on the bottom is from chainmail. Look at this. They use chainmail as the box springs. You can't really see it too good because it's kind of dark, but. So I slept in here by myself. And I must say it was very good, very comfy. He will never tell you the truth. Some old portrait of somebody or other here. I don't know who it was exactly. Some old lady riding on a horse. I don't know if it's family or not. This is our kitchen, our dining room area here. Some hundreds of year old furniture and a hallway with, again, kids' room and some more stuff. Beautiful glass where the door is to the master bedroom. Playroom where all the. Pongas ahí en fila. Saludo. Hello. En inglés. Hello. 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 Bueno, vamos a ver uno por uno. ¿Cómo es? Saludo. Hello. Hello. Mira, oye. ¿Qué te digo? Quítale el aparato ese. Saludos en inglés. Hello. ¿Y este? Hello. Falta uno. Desde Saturno hasta Bilbao. Dime un saludo en inglés. Hello. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice hello en inglés? Ah, vete a la cuerda. No sé. Se llama hello. Hello, caray. Hello. And there's the old
10,000-year-old door with the other little area here of the house. In the back they got another boy's room. And then here they got one more potty in there for the kids. So, the end of our journey. It's not the end of our journey. Well, we got a little bit longer to go, but it's been a wonderful stay. Bueno, Fred, thank you very, very much. You're welcome. See you next year. As you can see, this was the Hobbit statue right here. The Hobbit guy. And then let's go over to the other ones. Then they get bigger as we go along. Right? A little. And then let's go to the other one. Okay, now we're talking here. That's almost Manuel sized. That's pretty good. And then we have hobbits again. And then semi-hobbit-ish. And then let's see the guy on the horse. This one's a hobbit too. Let's see the horse, buddy. Oh, yeah, man. I think the horse guy is most definitely approximately human size. No more hobbits. Definitely had homosexual tendencies. Manuel. Of course, these guys are all very happy. But then we look over here at this little group, and the Arab dudes are not too happy. Because they're going to get screwed. From the dawn of time, this is what organized religion is. You will do what I say. In the name of God, of course. He's dead, he's rotting. A very, very common theme here in all of Europe was off with their heads. Also, spearing Jesus.
And here's a portrait of the baby Jesus getting some free stuff. How was the food in Canada? Canada? Okay. Adequate. It was adequate. Have you had any food at all in this country at all that was fucking spectacular? I like the seafood place we went to in Barcelona. Oh, at Casa del Fredo's. The food there was really good. Fucking food snob. I love Say hello here. To the camera. Hello, here we are, look. Almost like Cuban coffee, but not quite. Mom, are you enjoying your coffee? Oh yeah, and more ham. Mm. So good. Ham, 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 ham. No. And I love the size of the sugar containers. There's like 4 sugar containers in the United States. It's true, and I still need 6 of them. Lots of ham in this restaurant. Ham, let's go on the ham tour. Look at all these ham. Come on. Come on. Ham, ham, ham. I've had more ham here than I have ever had, ever. It's been a ham extravaganza. Now we're going to show you the other hams. Look at these. These are the killer ham things that we saw on TV. Look at that. Get in there, show them. Start there and slowly. Look at that. 110 per kilo. 110 euros. That's, how much is that? Like 150 bucks for 2 pounds. That's a good ham. And my cousin gave us one of them things in his house, all the ham we could eat. So, been good. A lot of ham. Rabo a la Anthony Bourdain. Show the gentleman over there. A rabo de toro. A cola de toro. Muy buena. Right back. Look at here. Yummy, yummy, thank you. Riquísimo, está. Ay, qué. Oh.